mi nombre es Sofía. Hoy estamos entrevistando a María Luisa. ¿Cómo está? Muy bien, Sofía. Qué alegría estar aquí contigo. ¿Nos podría decir cómo se llama el nuevo proyecto? Se llama Verde Aventura. ¿De dónde surgió ese nombre? Este nombre surgió una vez que estábamos reunidos con los educadores y varios niños de Sociedad de la Alegría. Y entonces uno de los maestros, de los educadores, dijo, ¿por qué no le ponemos Verde Aventura? Y entonces habían diferentes nombres y todos los alumnos que estaban ahí y los profesores fue el que eligieron. ¿Nos podría hablar un poco del nuevo proyecto? Claro que sí, este nuevo proyecto surge porque, como ustedes saben, el lago de Coatepeque, que es una joya natural, es un monumento forestal, está en crisis y muchas veces uno dice, ¿qué puede hacer uno para ayudar a este lugar tan hermoso para que no se nos arruine? Y así fue como pensé pedirle a Dios que me inspirara para que hiciéramos algo con los niños y los jóvenes de Sociedad de la Alegría para poder guardar esta joya natural. ¿Qué es lo que van a hacer en el nuevo proyecto? Lo que vamos a hacer es inculcar principios morales en todos nuestros alumnos para que veamos que realmente cuando nosotros cuidamos nuestra casa común, que es la tierra, eso nos beneficia a todos, pero necesitamos cambiar nuestra manera de tratar toda la naturaleza, que es creación de Dios, para que no nos maltratemos unos a otros, arruinando los árboles, que es de donde viene el oxígeno, para que podamos respirar, arruinando el lago. No lo podemos arruinar porque de ahí podemos pescar, viene el alimento y así, etcétera. Necesitamos juntos unirnos para cuidar la naturaleza. ¿Qué comunidades se van a visitar? Pues más que comunidades, vamos a visitar varios bosques, vamos a ir, allá atrás ven ustedes el volcán de Santa Ana, vamos a ir también al Cerro Verde, a varios lugares que están siendo preservados, como también otros que tristemente están siendo arruinados, hacer varias campañas de limpieza y también vamos a tratar de sembrar varios arbolitos para cuidar y ayudar a la reforestación. ¿Cuál es el objeto que tiene este proyecto? Pues el objetivo principal es cuidar la creación de Dios porque Él nos ha regalado la naturaleza, Él vio que todo lo que creó está bien hecho y por lo tanto nosotros que somos sus mayordomos necesitamos administrar bien todos los recursos que Dios nos ha regalado. Así que el objetivo principal es colaborar con Dios para que su naturaleza, la creación que nos ha regalado, esté muy linda. ¿Cuántas personas están en este proyecto? Estamos los educadores de la Sociedad de la Alegría y los alumnos y los niños de este lindo programa. ¿Cuál es el método de trabajo que utiliza en el proyecto? El método de trabajo es tener muchas aventuras en la naturaleza que nos ayuden a apreciar y valorar este regalo tan grande que Dios nos ha hecho y poder así entrar en contacto con ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros y logremos, por lo tanto, no destruir lo que nos ha regalado. Porque si a ti te dan un regalo muy lindo, vas a tratar de cuidarlo y valorarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería la experiencia que deja este proyecto? Lo que quisiéramos es poder inculcar, como te decía, principios morales para que podamos cambiar nuestros hábitos y en vez de tirar los papelitos y la basura por todos lados, hemos empezado una campaña para reciclar y así no tener una gran montaña de basura y poder colaborar para que todo esté limpio y bonito. ¿Cómo creció el proyecto? El proyecto, bueno, apenas va iniciando, empezó todo en un momento de oración que yo estaba sentada aquí, donde estamos ahorita paradas, y en diálogo con el Señor le dije, bueno, ¿y a ti qué te gustaría que yo pudiese hacer? En eso recibí una invitación de parte de Alemania, de una organización caritativa muy grande que se llama Caridad por Todo el Mundo en español, aunque está en inglés, digo en alemán, perdón, el nombre. Y entonces me dijeron que si quería participar con algún proyecto que tuviese que ver con el medio ambiente. Y así fue que sentada se me fue ocurriendo qué podíamos hacer. Les mandé la propuesta y me la aceptaron y así fue como surgió. Pues una de las metas que tenemos es escalar el volcán de Santa Ana
para que ustedes vean qué lindo se ve el lago desde arriba y podamos entonces pensar, wow, yo que soy tan pequeñito no pude haber hecho un lago tan hermoso. Y si logramos que los niños y los jóvenes se den cuenta que todo es regalo de Dios, lo vamos a cuidar más. Esa es una de las grandes metas que tenemos. ¿Cómo describe este proyecto? Yo lo describo como un proyecto espiritual que nos ayuda a encontrarnos con Dios a través de la naturaleza. ¿Unas últimas palabras para los jóvenes y niños que nos están viendo? Claro que sí, Sofía. A ti, joven, niño de la Sociedad de la Alegría que nos estás viendo y cualquier otra persona en el mundo entero que vea este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo cuidas tú tu casa? ¿Tiras cualquier papel ahí en tu cuarto? ¿Tienes toda sucia tu cama? ¿Cómo cuidas los lugares más lindos de tu casa? Pues así es el lago de Coatepeque, es nuestra casa común. Toda la naturaleza Dios nos la regaló para que la habitemos. Entonces, ¿verdad que no podríamos ensuciarla? ¿No podemos tirar basura por todos lados? Necesitamos cuidar esta joya natural. Todavía estamos a tiempo. Si todos nos unimos, creo de que desde el cielo Dios nos va a sonreír si hacemos el esfuerzo por sembrar arbolitos juntos para que tengamos más oxígeno en vez de estarlos cortando, porque los arbolitos nos regalan no solamente el oxígeno, nos regalan fruta. Nos fascina comer mango, nos encanta comer tantas otras frutas deliciosas que tenemos en nuestro país. Entonces, en vez de cortar los árboles, qué lindo es ayudar a reforestar. Y creo que en general, si todos nos unimos a cuidar nuestra casa común, este va a ser un lugar más lindo para vivir. Gracias, hermana. Gracias a ustedes que nos están viendo cada mes. Yo soy Sofía y esta fue nuestra entrevista junto a Verde Aventura.